Antes de empezar, les recuerdo que este es un resumen de hechos sucedidos después del anime, por lo que es lógico que no conozcas algunos personajes o sucesos. El orden de los videos así como los links a estos, están en la descripción. Capítulo 3, El rito prismatis ya se encuentra haciendo el ejercicio que el dios de las artesanías le dejó, el cual consiste en la creación del núcleo de una arma divina, algo complicado que le hace hacer caras raras, o eso según sus hijas Freiline. Todya aún no decide la forma del arma divina, pero avanza en elegir a su portador, como él, ni sus esposas pueden hacerlo por su dependencia divina. Lo mismo que le pasa a Ende, debido a su cercanía con el dios de la lucha. Lo más seguro, aunque no le gusta, es que el portador sea una de sus hijas, o su hijo, el cual al parecer está en dificultades, y es que tiene una madre que piensa que... Seré clara, no me quejaré si llegas a tomar a 10, 20 o 30 mujeres como tus esposas, eso solo demuestra tu hombría. Y al parecer desea que el harem de su hijo sea más grande que el de Taoya. Para Taoya es muy pronto para decidirlo, pero eso no parece ser así para Yumina. Y como Agis está enamorada de Kwon, desea que ésta tenga una buena educación, ya que es posible que sea una esposa principal, también pudiera ser que ella termine siendo una de apoyo. Pero Ton ya dice que sus nueve esposas son esposas principales, por lo que le gustaría que Kwon mantuviera esa tradición, aunque él mismo sabe que eso no es práctico. Pues podría traer futuros problemas con la sucesión, mientras que Toya y Yumina, la mamá helicóptero que quiere un harén para su hijo, hablan de esto, el inocente Kwon está en una cita con su autoimpuesta novia, paseaban por el ducado de Toya y compraron unas artesanías. Las cuales ellos no lo sabían, pero fueron hechas por el dios de las artesanías. Pareciera ser que se trataba de una cita tranquila, pero no lo era del todo pues un acosador los seguía, se trataba de Ende, Kwon está acostumbrado a esto, pues Ende siempre lo ha hecho, no obstante si bien a Kwon le molesta, también lo entiende un poco, después de todo su padre Toya, le pide use sus ojos para analizar a todo posible pretendiente de sus hermanas, lo que Kwon hace con gusto, pues no quiere cerca de sus hermanas a un chico con malas intenciones, en el momento que se disponían a volver al castillo, Ende deja el acoso y les habla, invitándolos a su casa a comer, ahí sentados en la mesa, mientras esperaban que Ende y Lisette terminaran de cocinar. Meya tomó el toro por los cuernos, preguntando directamente a Kwon si ve a Alice como su esposa. Kwon es sincero y responde que es algo difícil de contestar, causando que allí se preguntarás si había otra mujer. Claro que ese no es el caso, Kwon es consciente que su pareja debe ser bien versada en lo relacionado a la nobleza, y no es algo que fácilmente se aprenda, para él lo mejor sería que si fuera Alice, pero su primera esposa debe ser la adecuada para el cargo de duquesa, esto motiva a Alice a educarse, pues ella desea ser la primera esposa, está de acuerdo con que Kwon tenga más, después de todo ha crecido cerca de todo ya que tiene nueve esposas. Por no mencionar las múltiples madres que ella misma tiene, pero eso sí. Ella debe ser la principal, en cuanto a Meie, Kwon le pareció un niño centrado, pero que no entiende el amor, pero como es un niño, tampoco es como que haya prisa, lamentablemente una vez enbe aparece con la comida y sabe que allí recibirá clases de etiqueta con Yumina, para poder casarse con Kwon, los celos le invaden y causan una extraña situación. Sucede que Ende, cuando declaró su amor por Meille, tuvo que pasar una prueba, o mejor dicho, reto, llamado el rito prismatis. Este llamado rito es propuesto por cada familia, es decir, cada rito es diferente. En el caso de Ende tuvo que pelear con Ney, por lo que ya sabemos quién de entre ellos ganaría, y ahora Con enfrentará algo peor, pues peleará con una especie de quimera de cristal. Creada por las tres madres de Allis. Y a la cual en Gamos enseñó cómo moverse. Tenía tres cabezas. Estas eran diferentes. La cabeza del medio era la de un león, mientras que las de la izquierda y la derecha eran la de un dragón y la de un águila, respectivamente. Tenía un gran cuerpo cristalino parecido al de un león, pero con una cola gruesa como la de un dragón y alas de pájaro brotando de su espalda. Ahora comienza el rito prismatis. Vamos a ver de qué estás hecho, niño bonito. La bestia de cristal seguía lanzaba golpes, pero Kwon era capaz de esquivarlos con el mínimo esfuerzo. Kwon usaba su previsión. Esa habilidad del ojo místico le permitía vislumbrar el futuro. Si bien Kwon sobrelleva el combate con eso, Yumina dice a Toya que los ojos tienen un límite de tiempo. Este varía de persona en persona, pero todos dos tienen un límite. Pero ese no es el único problema que Kwon debe superar, uso el ojo que detiene a quien mire, pero eso no duró mucho, al parecer al ser un prase de la bestia pudo absorber la magia del ojo místico, por lo que sus otros ojos ofensivos como el de la presurización no servirían tampoco, aunque claro, la bestia no es el único capaz de inhibir la magia, esta le lanzó una bola de fuego, la cual Kwon deshizo con su ojo místico de la anulación. Tras esto, Kwon atacó con Silver, pero la espada no le hizo nada. Ah, tu patética espada no tiene sentido frente a nuestra bestia de cristal. Ríndete, declaró Ende mientras miraba con desprecio a Kwon desde el otro lado de la llanura. Ya es momento de que te ponga en tu lugar, grosero. Mira a tu lado, idiota. Tu hija se ha dado cuenta de que eres un idiota. Por su parte, Kwon seguía esquivando los ataques pero vuelve a la ofensiva con un... Sleep. Y atacó con Silver, y su ojo le presurización, haciendo algo de daño, apenas un rasguño, pero por fin pudo dañarlo. La táctica que siguió fue seguir atacando ese punto, pero no avanzaba lo suficientemente rápido. Si tan solo fueras una espada más fuerte, Silver... Estás tratando de irritarme, chico no, esa no era mi intención. Simplemente pensé que una espada golem creada por el propio Tron Ranchese tendría más utilidad, ¿sabes? Bien, bien, bien. Te mostraré el poder que el viejo Silver tiene en su vaina. Infinite Silver. Primer sello de liberación. Silver empezó a brillar. Y ahora sí, destruyeron una de las cabezas. ¿Qué te parece, chico? ¿Te gusta probar mi verdadero poder? Estoy sorprendido. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te volviste tan poderoso? No conozco los detalles exactos, pero puedo amplificar los efectos de las cosas que me tocan. No sabía si funcionaría con esos ojos tuyos, pero parece que funcionó. Así que podrías hacer esto, ¿eh? Empiezo a pensar mejor de ti, espera, eso no significa que pensabas mal de mí antes de esto. No es eso. Nunca le vi sentido a llevar una espada parlante. Eso es demasiado honesto. Al menos miénteme. La cabeza de Leon lanzó un rugido que Kong no pudo desaparecer. Afortunadamente pudo resistir el ataque y elaborar un plan. Lanzó a Silver, aquí la bestia derribó, pero entonces Kong va a su espalda y convocando a Silver de nuevo en su mano, destroza otra cabeza, quedando solo la de dragón, como ataque final. Kwon se desliza debajo de la bestia y lo destroza desde abajo. Lo lograste, Kwon. Allí se abalanzó sobre Kwon para darle un fuerte abrazo, pero se le adelantó alguien que había corrido aún más rápido. Ese es mi Kwon. Estuviste increíble. Simplemente increíble. Ah. Duquesa Yumina. Debería estar haciendo eso. No podré hacer esto cuando mi hijo crezca. Así que por ahora tengo derechos de madre. A todo ya le parecía que había una rivalidad, por ahí, pero opta por ser sabio y alejarse de ello lo más rápido que puede. Inteligente no. Por otro lado, al parecer, las chicas de cristal piensan que no hicieron del todo bien a la bestia, no se hizo bien, ¿verdad? No. El rito queda invalidado. Vamos a cancelar todo el asunto, digo yo. Papá, con solo tuvo que luchar porque tú lo dijiste. Si sigues diciendo cosas como esta, nunca volveré a hablar contigo. Desde luego Enden no siguió con sus quejas, y así básicamente, allí se comprometió con Con, y así también termina la historia de este volumen, donde el autor en las palabras de cierre nos habla de que decidió hacer a Con el penúltimo hijo, porque al pensarlo como el mayor, solo mimaría a sus hermanas menores, lo que no le gustó por lo que simplemente decidió solo darle una hermana menor, a la que mimar, y siete con las que interactúa de manera rara para mí, pero que al autor le gusta, también hace mención de que en la segunda temporada él se sintió aliviado de que aparecieran todas las prometidas, por lo que podemos suponer que no le importó todo lo que el anime se saltó para que éstas pudieran aparecer. No hay mención de una tercera temporada. Pero es lógico pues este volumen en Japón salió antes de la transmisión de la segunda temporada. Eso es todo por este vídeo, espero les haya gustado, muchas gracias héroes por dar like, suscribirse y ver el vídeo, fue un gusto hablar con ustedes, nos vemos pronto.